Bueno, Sergio, una valoración del partido. Buenas tardes. El partido nos costó un poco entrar en el partido. A medida que iban corriendo los minutos, el equipo se fue plantando mejor en el partido, haciendo mejores combinaciones. De hecho, ahí llegó el primer gol del partido. Obra de Canillas, tras una buena jugada combinativa. Y el empuje del Busanada, la verdad que el Busanada es un equipo que me ha gustado bastante, un equipo buen sistema táctico, en bloque medio, nos costó encontrar los medios, pero al final nos llevamos los tres puntos, que es lo importante de lo que vinimos hoy. En la primera parte sufrieron, el Busanada tuvo ocasiones claras para empatar el partido. Sí, la primera ocasión más clara del partido la tuvieron ellos. Tenemos a Alejandro, que hizo una buena parada que nos evitó el 1-0. A partir de ahí como que le dio un plus al equipo y el equipo a partir de ahí estuvo mejor en el terreno de juego y el esfuerzo de los chicos hoy, inconmensurable. La verdad que no se les puede reprochar nada. Supimos sufrir con 10 los últimos minutos de partido. En la segunda parte, bueno, pareció que Lanzarote quiso, bueno, de alguna manera contemporizar el partido. Parecía que incluso había dado un paso atrás. No sé si porque se decidió así en la caseta o porque el Busanada también empujaba. Pero bueno, yo creo que se tuvo ocasiones para haber cerrado el partido, no se hizo y al final se sufrió. Sí, exacto, como tú dices, no es porque fuera consigna del equipo, sino el equipo rival, no, dado las circunstancias del partido y lo que se está jugando el Busanada, que se está jugando la vida en estos últimos partidos, nos hizo acular un poco el equipo atrás. Ahí hicimos los cambios para tener más la pelota, llegar más rápido por banda, pero la expulsión de Dani Febles trastocó un poquito los planes y tuvimos que cambiar un poco el sistema para adaptarnos a lo que estaba haciendo el Busanada, que acabó con dos delanteros, incluso muy peligroso en el balón parado. La verdad que tiene muy buen juego aéreo, pero como dice, supimos contrarrestar el partido y gracias a Dios el penalti se fue al palo en la última jugada del partido. Eso te iba a comentar, en la última jugada, minuto 96, se pita un penalti. Un penalti no te puedo decir si es o no es, el árbitro lo pita, que es el juez en el campo, él decidió pitarlo y la moneda salió cara para nosotros. Un triunfo importante, no solo porque se sigue aspirando a ese primer puesto, sino porque también está en juego la Copa del Rey. Sí, hombre, por supuesto, es un aliciente bastante importante para cualquiera de los dos equipos conejeros, quedar lo más arriba de la tabla clasificatoria para disputar esa Copa del Rey la próxima temporada. ¿Y al final qué es lo que pasó cuando todos se iban para la caseta? Al final no sé lo que pasó, y ellos fueron a separar lo suyo, nosotros a los nuestros. La verdad no sé ni quién empezó, si fueron los nuestros, fueron los de ellos. El partido acabó como acabó, acabó caliente con un penalti, pitó el árbitro al final y lo dicho, no, a llevarse cada uno sus jugadores por el vestuario, que no llega más la cosa y ya está, y tranquilos, como amigos y no queda otra cosa. Felicitar al Busanada por el grandioso partido que ha hecho y a mis futbolistas, que todo el cuerpo técnico estamos bastante satisfechos del trabajo que están haciendo a lo largo de la temporada. Gracias y suerte. Muchas gracias a usted. Saludos.